Sony, yo soy gerente de la marca de Pro Evolution Soccer para las Américas. Hoy estamos acá en PES League, la final nacional en Chile. Estoy muy contento porque tenemos hoy los 16 mejores jugadores de PES, PES 17, y estoy muy contento por eso. Estamos acá en el Monumental de Colo Colo, no de River. De River es solamente en abril. Estoy muy encantado con todo como Colo Colo abrió la casa para nosotros, y muy contento también. El desempeño de los jugadores está muy bien, muy bien. Están jugando. Están muy parejos, estoy muy contento por ver esto, porque la otra vez que nosotros estábamos acá, el año pasado, los juegos estaban con algunos placares un poquito más largos, pero este año no, este año están muy parejos, los 16 jugadores están muy parejos. La primera cosa, la mensaje principal, registren ustedes en PESLeague.com, para si quiere un día participar de todo esto que nosotros estamos haciendo. Este año nosotros vamos a tener $1,000,000 como premiación. Entonces es muchísima cosa y me encantaría ver muchas más personas, y muchas más personas de Chile acá, y personas en Chile en la final. Nosotros ya estamos muy contentos con PES 17, el PES 18 va a venir mucho más mejor, con mucho más nuevas características, nuevas cosas, y también que yo voy a saber que PES League va a tornar, ya es, hoy es el primero torneo de eSports que tiene más amplitud mundial, entonces esa es una cosa que me encanta. Chile y dejarlo todo, no va. Dejar bien parado en mi país, no, eso es lo único que quiero. Lo máximo se siente. Creo que para el jugador, que para un player realmente, un gamer, como me considero del Pro Evolution, representar a tu país es lo máximo. O sea, no solamente jugáis tú, sino que vais con todo un apoyo atrás y a nivel nacional, que para mí es lo máximo, sinceramente. Nada, pues tienen que entrenar harto, hay muy buen nivel. Y cualquier cosa me buscan en Facebook y yo lo voy a siempre hablar. Para serte sincero, en octavos de finales jugué contra un jugador que era la primera vez que se presentaba presencialmente. O sea, las de ganar tenía muchas. Después contra un jugador un poco más difícil de entrar, pero pude lograr con los toques, toques, toques. Y ya la semifinal y final claramente difícil. Semifinal contra un jugador conocido de la comunidad y la final 1-0. O sea, el resultado te refleja lo que era el partido.
Ya. Un saludo a Pagua.cl de Renato Garavito, un finalista que va a viajar a Argentina. Bueno, un saludo para Pagua.cl, que sigan estas competiciones, son bonitas experiencias y a seguir el Pro Evolution Soccer por siempre. Hola personas de Pagua.cl, una vez más, muchas gracias por venir. Estoy muy contento de ver ustedes acá. Por favor, registren en pesleague.com y jueguen PES. Gracias.